Bueno, mi nombre es Yamil Lambert y el día de hoy vamos a hablar sobre e-learning y SCORM. Ahora, sobre el contenido y las plataformas de e-learning, me gustaría puntualizar algunas cosas. Realmente en la actualidad, diversas tecnologías como las computadoras, servidores, software, programas de computación, el tema de la conectividad, el internet, computadoras de mano y los teléfonos celulares son utilizadas en conjunto para mejorar la educación de las personas y la capacitación de los integrantes de una empresa. El mecanismo más utilizado para distribuir y exhibir los contenidos de e-learning es a través de internet o también a través de una intranet. Un curso virtual está construido con texto, gráficos, imágenes, animaciones, multimedia o cualquier tipo de material factible de ser presentado en un navegador web o también llamado browser. Los contenidos están a su vez compuestos por módulos, actividades, simulaciones, encuestas, evaluaciones. Todos estos elementos son reunidos y organizados para realmente formar el curso de e-learning. Para poner a disposición de los usuarios un curso de e-learning y efectuar un control y seguimiento de la actividad de esos usuarios, los cursos deben estar montados sobre un software adecuado. A estos sistemas web creados específicamente para satisfacer los requerimientos de una capacitación digital se los denomina plataformas de e-learning o LMS. Desde los comienzos del e-learning se desarrollaron una gran variedad de plataformas y se produjeron una enorme cantidad de contenidos, tanto de forma artesanal como de manera industrial, utilizando herramientas de software creadas a tal efecto. Todo parecía funcionar bien hasta que comenzaron a suceder con más frecuencias situaciones problemáticas que provocaban pérdidas de tiempo y dinero. Realmente las dificultades empezaron a aparecer cuando las empresas e instituciones se enfrentaron con algunas situaciones que las podemos mencionar a manera de ejemplo. Se tomaban la decisión de cambiar de plataforma porque, por ejemplo, sus desarrolladores habían renunciado, su proveedor le había descontinuado o porque requerían implementar una plataforma mejor. En esas circunstancias, al cambiar de plataforma, debían rehacer, reelaborar o como mínimo adaptar todos sus contenidos. Otro escenario era, por ejemplo, que necesitaban compartir contenidos con otra organización que tenía una plataforma diferente y no se podía montarlo fácilmente. Deseaban producir, por ejemplo, contenidos para vender de forma global, pero no podían armar un curso que fuera compatible con varias plataformas. Querían encargar la elaboración de un curso a una empresa productora de contenidos, pero previamente debían explicarles las características y funcionamiento de su plataforma. Ahora, algo tan simple, pretendían que un curso le diera la bienvenida al usuario mostrándole su nombre. Hola Juan, bienvenido al curso. Y nadie tenía idea de cómo hacerlo. Otras situaciones requerían conocer la actividad de los usuarios que tomaban un determinado curso, los tiempos que teníamos al usuario tomando ese curso, resultados de evaluaciones, reporte de contenidos leídos, entre otras. Y realmente el curso no reportaba esa información o la plataforma no la registraba o, aunque ambos cumplían con esos requisitos, no se entendían entre ellos. Para solucionar estos inconvenientes, era necesario poner cierto orden entre los proveedores, los consumidores, los usuarios y productores de e-learning. En cuanto a por qué se genera un estándar, el desarrollo de contenidos y productos de e-learning necesita la existencia de especificaciones y normas que le permitan un crecimiento sostenido. El crecimiento se logra aumentando la productividad y alcances los desarrollos y ampliando la disponibilidad de recursos humanos especializados. Lo primero se consigue con el acatamiento a las normas y especificaciones y lo segundo, gracias a que esas especificaciones son abiertas y públicas, es decir, estándares internacionales. Una forma concreta de aumentar la productividad en el desarrollo de cursos es, por ejemplo, que un segmento o módulo de ese curso que requirió de una gran cantidad de horas de trabajo para su elaboración pueda ser reutilizado fácilmente en otro curso independientemente de las características del otro curso y de la plataforma en la que va a ser exhibido. Otro aumento de la productividad se consigue cuando un curso compuesto por muchas unidades o capítulos
puede ser rápidamente renovado sin necesidad de rehacerlo. Por ejemplo, cambiando la organización o navegación del curso sin necesidad de tocar cada una de sus unidades o modificando una unidad en particular sin afectar al resto del curso. Para que existan este tipo de propiedades y beneficios, es necesario normas y reglas que deban ser respetadas por todos los componentes involucrados. Por suerte, no hace falta que empecemos desde el principio, creando nuestras propias reglas. Desde hace unos años ya existen una serie de especificaciones destinadas a estandarizar la producción de contenidos y el desarrollo de plataformas de e-learning. Surgieron originalmente como un conjunto de normas elaboradas por un comité dependiente de la industria aeronáutica de los Estados Unidos, conocida como la AICC. Posteriormente, con el apoyo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, se creó una organización con el objetivo de desarrollar los estándares para los ambientes de aprendizaje del futuro. Así fue que en 1999 nació el primer laboratorio de ADL, por sus siglas en inglés de Advanced Distributed Learning, basándose en diferentes especificaciones ya existentes, producidas por otras organizaciones como la misma AICC, la IEEE, la IMS, desarrolló una nueva colección de especificaciones denominadas SCORM, S-C-O-R-M, por sus siglas en inglés de Shareable Content Object Reference Module. Con ello, espero haber aclarado algunos puntos históricos e importantes del porqué del e-learning y el estándar SCORM. Mi nombre es Yamil Lambert, muchas gracias.